ワンピースバウンティーラッシュ3周年。Odio leer ese thank you ahí porque siento como si se estuviera despidiendo Bandai. Pero bueno, al caso, chicos. Vamos a pasar a analizar un poquito las medallas antes de pasar al banner, al tema gordillo, ¿saben? Must, que me refiero con esto, que tienen que hacerla sí o sí. It's a must, ¿vale? Cuando te ataca un enemigo, 100% de la probabilidad de reducir la skill 1, un 2%. Bastante buena, bastante buenos tags. Ya saben que se puede hacer tags con todos los miembros de los piratas bestia. Y la de Black Maria, que también es bastante buena. Es decente, ¿vale? No es la gran cosa, pero también es decente. Así que recomiendo también hacerla. Tiene bastante buenos tags y cositas extra. Chicos, por cierto, no se les olvide seguir la página oficial del Twitter de One Piece Bounty Rush. Y aparte de todo, un login bastante bueno. 90 gemas al final en 26 días, 28 con unas cuantos materiales, battle coins, battle points, experiencia, martillos, bastante bien, ¿vale? Bastante bien el login bonus. Aparte nos metieron cosas curiosas, por ejemplo estas misiones de liga donde tienes que jugar 20 veces y nos van a dar 5 gemas, nos van a dar esos materiales de boost 2, que están bastante bien de defensa, estos también bastante buenos. Pero esto se usa, chicos, para los que se preguntan, esto se usa únicamente para el hiperboost. Si tú no vas a hacerle hiperboost a un personaje, déjalo ahí en la box, no le va a pasar nada, ¿vale? Te van a servir muchísimo más a futuro, pero muchísimo. Yo ni siquiera los he podido usar, ¿vale? Con decirles eso. Bastantes cositas, creo que son 20 gemas en total. Unos fragmentos de Killer, que también bastante bien. Un personaje que recomiendo subirlo, porque tiene de soporte Worst Generation. Aparte que es Runner y aparte que tiene cositas, ¿vale? Entonces, bastante bueno. Y ojito aquí porque nos han aumentado las recompensas. Parece que no las doblaron o triplicaron. Porque antes nos daban 15 gemas, ahora nos están dando 30 gemas por pasarnos en el evento. Así que la gente que quiera comprarse, por ejemplo, el pase este que está aquí, nos van a dar un poquito más de fragmentos. Son 110, 120 fragmentos de los dorados si compramos el pase este premium. Así que no lo veo tan loco, ¿eh? Son 110, 120 fragmentos, 30 gemas, muchísimos materiales de los de Boost 3, de los del Boost 2, son bastante buenos, ¿vale? No sé si los habrán matado, pero es eso. También en la box tenemos gemas, o nos dieron gemas por el, ya saben, el evento que hubo en el directo de Bandai, cuando perdieron, cuando bueno, nos dieron 100 gemas porque sí, y aparte nos van a faltar otras gemas que nos las van a dar más adelante de la campaña de Twitter. Y bueno, aquí, otra cosa, he visto mucha gente que dice, oye, ¿por qué no puedo entrar aquí? Es una categoría, ¿ok? Lo que están viendo arriba, está mal hecho, pero lo que están viendo arriba es, por ejemplo, es Extreme Bounty Festival, todo lo relacionado con el personaje. Extreme va a ir abajo de eso, es como un separador de banners, ¿ok? Entonces, no puedes ir porque no se puede, principalmente no se puede, es un separador de banners, ¿ok? Entonces, no se preocupen y vayan a la parte de abajo, que son donde está todo lo relacionado con el Extreme Bounty Festival, ¿ok? Entonces, bien, tenemos descuentos, lo típico, multis gratis, por cierto, no se les olvide hacerlo, tenemos 25 días de multi gratis. Y, chequen esto, esto es lo que les decía, vean. Me voy aquí arriba y me despliega todo lo del Extreme Bounty Festival. Bien, vamos a pasar entonces a ver un poquito el personaje. Pero el análisis lo voy a hacer después, porque es que hay que tener las cosas súper claras. Ok, Normal Scout. Aquí es donde tienen que tirar para poder llegar a una cantidad de gemas para que nos den a Kaido. Están boosteados en su banner, ¿vale? Está tanto Kid Onigashima como Eustace Kid. Eustace Kid y Lao Onigashima están boosteados, ¿vale? 1%, 0.2% para Kaido y un 7% en total. Nada mal, están todos los Bounty Festival actualmente. Y bueno, viene bien para la gente que no tenga estos dos personajes, que también son muy, muy buenos. No, quizás si no los usan para jugar en liga, sí son muy buenos, pero también para soporte sirven muy, muy, muy bien. Se necesitan actualmente de
2250 gemas para poder llegar al tercer paso, que es para garantizarte al extreme, al Kaido. 2250 gemas. Yo pensé que iba a ser más. Así, a simple vista, no lo veo tan mal. 2250 gemas es exactamente igual lo de Akainu. Yamato costó un poquito menos. Hace una semana tuvimos el banner este donde estaba Roger y Akainu, que por 1500 estaban a los dos. Creo que esa era muy buena oferta, así que para un banner debutante creo que está bastante bien. Me alegra que no haya sido más, porque es que si hace más, todo el rato va a estar subiendo, ¿sabes? 2500, luego el siguiente extreme 2700 y así, ¿no? Entonces podemos confiarnos de que los extreme, la cantidad de gemas necesaria para un extreme en su banner debut va a ser de 2250, y eso me gusta. Ahora, nos pusieron esta cosa de triple Skull Points, 30 Skull Points, que... a ver, yo no sé por qué hacen esto, o sea, literal. Sí, que nos están doblando los Skull Points, triplicando, perdón. 30 Skull Points cuando antes nos daban 10 Skull Points. ¿Pero qué pasa? También nos están triplicando la lista, la base de puntos que tenemos que llegar en la parte de arriba. No entiendo, o sea, son 150 más 150, son 300 más 150, son 450, son, o sea, nos triplican acá, pero también nos triplican acá, o sea, ¿qué cambió? Nada, o sea, literalmente nada. Chicos, ¿vale la pena tirar uno? Bueno, si tienes las gemas, yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí, aunque, esperen, yo sé que me tardé, pero se dice, ¿vale? Estuve viendo en los banners de Reddit, buscando análisis, buscando todo este tipo de cosas para el personaje, para no equivocarme, obviamente. Y se dice, hay una posibilidad de que en la siguiente semana, a partir de este banner, salga otro extreme, véase Luffy extreme o una Big Mom extreme, yo que sé, puede ser, no lo descarten. Así que si no han tirado y tienen las gemas, es espérense una semanita, el banner dura todo un mes, así que el banner no se les va a ir a ningún lado. Espérense una semanita y vean qué banners salen para también contrarrestar un poquito esto, porque yo creo que valdría la pena ver, ¿no? El personaje está muy roto, sí, claro, está bastante roto, top 1, top 2 defenders, creo que top 1. Habrá que verlo un poquito más, pero sí. Y nada, chicos, eso sería en cuanto a las novedades. Espero que a todos tengan suerte y les salga, pues, su preciado Kaido. Espero que les salga. Ya los estoy viendo. Primera multi, 50 gemas y le salió 3 Kaidos. Ya los estoy viendo. Chicos, yo me despido. Chao, chao.